¿Cómo va la carrera? Muy cansado. Bueno, ¿cuántos kilómetros has hecho? Unos 40 por ahí, perdón. Y cada uno hacemos nuestra carrera. Es un reto contigo mismo. Y no tienes por qué ir al ritmo de nadie. Y haces lo que realmente puedes. Así que no puedo parar más que me enfrío. Vale, pues nada, suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo va la carrera? Bueno, bien. ¿Cuántos lleváis? Llevamos, no sé. No se ve ahí, hay mucho polvo y no se ve. Bueno, ¿cuál es vuestro objetivo, vuestra meta? Terminar lo mejor posible y ya está. Venimos a divertirnos, que es la afición que tenemos, y lo principal es divertirse. ¿Habéis venido en grupo? Sí, yo soy de Carvajales, pero vivo en Valladolid y hemos venido varios del club. Es una cita ya ineludible. Sí, no fallamos. Muchas gracias. Nada, vosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo va la carrera? Muy bien, muy bien. Nos venimos de Portugal, de Mogadoro. Venimos a nuestros hermanos a hacer una visita. Me encanta mucho por aquí. El segundo año que venimos es muy agradable. Bueno, ¿y cómo os enterasteis de esta carrera? A través del Facebook. Nos conocemos. Entre tanto, el amigos de Carvajales también vinieron a Mugador a nuestra ruta y hacemos un intercambio. Vale. ¿Y venís en grupo? Sí, ¿no? Sí, venimos en grupo, sí. Venimos 8, pero podíamos haber venido mucho más. ¿Cuál es vuestra meta? Nos vamos a lo grande. A lo grande. Lo grande.
Vale. ¿Qué tal va la carrera? Pues bien, si no fuera por las zapatillas, que se me ha olvidado en casa. Y vengo con estas. Bueno, pero quitando eso, ¿cómo...? Quitando eso, bien. Muy bien. Yo bien. Si fuera con las zapatillas, mucho mejor. Pero me las traen ahora. ¿Cuántos kilómetros? Ni idea. Tampoco tengo GPS. Vengo sin nada hoy. ¿Cuál es tu objetivo? Pues tardar lo menos posible. ¿Eres de aquí? ¿De por aquí? Soy de Sitrana de Tera. Bueno, ¿y vienes solo o vienes en grupo? Venimos 7. Bueno, entonces ya esta cita se está convirtiendo en tradicional, ¿no? Bueno, yo es la segunda vez que vengo y el año pasado me gustó mucho y aquí estoy otra vez. Muy bien, va de maravilla. Bueno, ¿cuántos kilómetros llevas, sabes? Unos 39 o así, más o menos. ¿Cuál es tu meta? Mi meta, llegar lo mejor posible, no caerme y pasármelo bien. ¿Vienes solo o vienes en grupo? Vengo solo, vengo del León. ¿Qué tal? ¿Cómo va la carrera? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es tu...? Polvo. Yo soy de Carvajales. De Carvajales. Sí, sí. ¿Y cuál es tu meta? Acabar a la larga. La acabaré, muy bien. Bueno, ¿y vienes con alguien o...? Sí, bueno, yo soy de Carvajales, venimos por ahí con un nuevo compañero aquí. Mira, vamos a tirar ya para allá, que llevamos aquí un ratito para allá. ¿Qué tal? ¿Cómo va la carrera? Muy bien, la verdad que la he probado muy bien, nos está gustando mucho y repetimos ya por segundo año y la carrera es magnífica, espléndida. ¿De dónde venís? ¿O sois...? De Valladolid, venimos de Valladolid, sí, de la capital. Nada, vengo con este compañero y muy contento, la verdad. Es la primera vez que viene. El club de Abadejo Ser y del Rancio Bike de Nava del Rey. Vendrán a más gente por ahí atrás. ¿Y cómo os habéis enterado de esta carrera? Bueno, internet, boca a boca y estando en los clubs te vas enterando ya de todo esto. Bueno, es tu primer año y ¿cuál es tu impresión? Muy bien, está muy bien señalizada la ruta y bien, bien, muy bien. ¿Cuántos kilómetros lleváis ya? ¿Cuántos? Kilómetros. Cerca de 35 por ahí, 35, 40 por ahí. Yo no, ni lo miramos. Cuando lleguemos a meta, mejor. ¿La larga? La larga. Si podemos, la larga. Llegamos con fuerza a la larga. ¿Qué os ponéis de meta? De meta, llegar a la meta. No hace falta más, llegar a la meta y sin caernos en las bajadas porque son un poquito peligrosas, pero bueno, tratar de ir con cuidado. Pues la verdad que sobre todo el paisaje es muy bonito, muy contento. Hay el recorrido es bastante bueno, bastante accesible para todo el mundo. Y hasta este punto bastante bien, ya en meta quizás tengo otra opinión, pero de momento bastante bien. Los habituamientos muy bien, la organización muy bien y muy contentos con la gente que organiza esto, el Club Deportivo Carvajales, que me han cedido la bici. Yo vengo expresamente desde Canarias para la prueba. Me han cedido la bici y me lo han puesto bastante fácil, muy contento con ello. ¿Has venido solo para la prueba y cuéntanos por qué? ¿Cuál es tu historia? Pues realmente mis abuelos son de esta zona, de Carvajales de Alba. Yo suelo venir por aquí. Me habían comentado los amigos que esta prueba era muy bonita y he venido y lo he comprobado. Y la verdad que sí, muy contento de haber venido. ¿Cuál es tu meta ya personal? Bueno, la meta es terminarla. Hago ciclismo de montaña. Este año no estoy entrenando lo que querría, o sea que a disfrutarla. He venido sobre todo por el arroz, que me han dicho que está muy bueno. Sí, 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 por el arroz. Espero llegar, que cuando llegue todavía quede. Bien, muy chula. Un entorno precioso y una mañana estupenda, aunque no haya sol, pero el tiempo acompaña muchísimo. Bueno, ¿tú haces bici normalmente? Sí, estoy actualmente en un equipo de MTB y muy bien, afrontando el año muy bien. Bueno, ¿y eres de por aquí? Sí, soy de la provincia, soy del norte, soy de Benavente. Y nada, ¿y lleváis cuántos kilómetros ya? Pues nada, llevamos 2 horas y 10 y llevamos unos 40 kilómetros así de la ruta, la mitad. ¿Cuál es la meta? Pues la meta es disfrutar sobre todo, sí, aquí bueno, se viene a disfrutar. Sobre todo, claro que sí. Bueno, muchas gracias. A vosotras, chicas. If I'm underneath the table, then pour me another drink. I'm a slave to my addiction. I'm a high.
que se está desarrollando todo muy bien, ¿no? Sí, todo está saliendo perfecto, buen tiempo, mucha participación y de momento todo muy bien. Bueno, en contraposición con el año pasado, bueno, ¿qué mejoras ha habido este año? Pues bueno, pues este año la verdad que tenemos muchísimos más participantes, tenemos 100 participantes más en la ruta BTT y 70 más en la ruta de senderismo. Y bueno, pues muy contentos porque ha habido muchísima aceptación. Tenemos, como veis aquí, helados de Gaza, tenemos fruta de fresco origen, en fin, tenemos de todo, tenemos avituallamientos por todos los sitios para que todo el mundo esté contento. Bueno, háblanos de las pruebas. Hay tres etapas, ¿no? Hay tres rutas. Son la ruta larga, que es la de 75 kilómetros, la ruta media, que son 58 kilómetros, y este año hemos presentado una nueva, que es la ruta corta de 30 kilómetros para no iniciados o personas que están iniciando en el mundo de la bici. Muchas personas que se están iniciando que se han apuntado a esa ruta. Sí, sí, muchísimas, y además muy contentos, todo el mundo ha llegado, de momento van llegando, están a punto de llegar los de la larga, y la verdad que hay muchísima expectación porque vienen tres corredores muy iguales, y bueno, pues la verdad que una fiesta para Carvajales. Cuéntanos, ¿cómo habéis organizado todo esto, esta parada de los ciclistas? Bueno, nosotros desde hace 10 años tenemos una asociación cultural que hemos creado para dinamizar la zona. Y entonces estamos siempre abiertos a colaborar con otros pueblos, que el año pasado nos pidieron colaboración desde el Club de Ciclismo de Carvajales, y entonces nos hemos puesto a sus órdenes. Y bueno, hemos pedido voluntarios a gente del pueblo, hemos conseguido juntarnos, dado que son unas fechas muy malas, que ahí no estamos mucha gente, que estamos fuera, pues 30 voluntarios estamos, que hemos salido a cruces de caminos y a los puestos de avituallamiento. Bueno, la Diputación, como no podía ser de otra manera, con el deporte zamorano, ¿no? Deporte zamorano y más con el de la provincia, como en el caso de hoy de aquí, de la competición BTT de Carvajales, que se ha convertido en la más importante, yo creo, que de este estilo tenemos en la provincia. Es increíble la fiesta que preparan aquí, la fiesta de la bicicleta cada año, y no sé si es por el arroz, por el pueblo, por el paisaje, por la hospitalidad que tienen los carvajalinos, que también es primordial, ¿no? El caso es que se ha convertido en una fiesta de la bicicleta, con lo cual la Diputación, como puede, no puede ser de otra manera, no puede faltar, y aquí estamos pues ayudando en lo que ellos nos piden y la Diputación puede. Caja Rural una vez más con el deporte zamorano, ¿no? Bueno, pues una vez más sí, con algo más que el deporte, ¿no? Porque yo creo que esto en Carvajales de Alba representa mucho más que deporte, ¿no? No solamente es senderismo ni BTT, yo creo que es una fiesta, hay muchísima gente, es naturaleza, es turismo, es punto de encuentro. Yo creo que realmente merece la pena, ¿no? Este tipo de acontecimientos, al margen luego de la altísima participación de ciclistas, ¿no? 600 ciclistas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es todo lo que acontece en el mundo rural, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? El hecho de acordarnos del mundo rural y de trabajar por el mundo rural, ¿no? Entretenido, además como está todo verde, zonas donde yo no había visto, porque no soy de aquí, pero sí que vengo frecuentemente, pero la verdad que muy bien, muy bien. Lo hago todos los años, me parece que es una forma de hacer deporte, de una forma de convivencia, actividades deportivas, luego la comida, que también está muy bien, y la verdad es que lo tienen organizado fenomenal. Quiero darle la enhorabuena a la organización porque cada año se superan, es un trabajo el que hacen, lo disfrutamos muchísimo, la ruta ha sido preciosa. Ha merecido la pena, paisajes muy bonitos, como todos los años. Y el tiempo que ha acompañado, que no ha hecho mucho calor, encantada.
Nacho Carvajales, campeón absoluto de la séptima ruta BTT Carvajales de Alba, Javier Alfonso Laureano. ¡Enhorabuena, campeón! Bueno, primer clasificado, ¿qué se siente? Sí, pues mucha alegría. Mi padre es del Castillo de Alba, un pueblo que está muy cerca de aquí. Es el tercer año que corro, el año pasado también tuve el honor de ganar y súper contento. ¿Han comido para ti? No. Me ha costado coger el ritmo, pero bueno, ya más o menos tengo un nivel aceptable y me lo paso muy bien compitiendo. Bueno, ¿qué opinas de esta competición? A ver, ya lo dije el año pasado, está súper bien organizada. Cada año se superan. O sea, pues lo dije el año pasado, lo repito, chapo por la organización, es de 10. Algo de barrio había, ¿no? Segundo puesto, no está nada mal. No, no está nada mal. No me puedo quejar. Hemos ido juntos gran parte de la carrera, los tres que entramos, los tres primeros. Pero bueno, tuvimos ahí un problema con las cintas y nos quedamos un poco rezagados. Tercer puesto, ¿qué tal se siente uno? Hombre, pues la verdad que bien, porque no lo esperaba. Llevamos un grupo de 6 o 7 y no me veía para nada ahí en esos tres primeros. Pero bueno, a partir de los últimos 20 kilómetros, cada uno va a su sitio. Ya ha habido gente pues, que lo ha pagado. Tenemos 7 paelleras y aquí hemos echado ya lo que es toda la carne, el tomate, las especias y cuando ya sea el momento añadir el arroz para que quede justo en el cuando lleguen los ciclistas. Han traído unas tartas de manzana y aparte va a haber unas pastitas y helado, unas tarrinas de helado. Y nada más, de postre te quiero decir que otros años había cosas de natillas y cosas y este año hemos optado por cosas de aquí de pueblo.